En este tutorial vamos a ver cómo podemos editar y crear nuestros propios videos interactivos. En pantalla ven el modelo que vamos a utilizar. Es un modelo que presenta el título en la parte de arriba, un texto al lado izquierdo y a medida que va avanzando el video, en estas marcas verdes, marcas de tiempo, se harán unas preguntas para respuesta escrita. Hay posibilidad de retroceder el video, solamente retroceder lo que se ha avanzado, más no avanzar más allá de donde se encuentra en este momento la reproducción y también el control de sonido. ¿Dónde lo podemos descargar? Recordemos que en la red educativa digital Descartes, en esta dirección que vemos arriba, pueden encontrar las plantillas y en la sección videos interactivos. En esta parte van a encontrar el video y lo pueden descargar de acá. La plantilla la pueden descargar de acá con este zip. Una vez descargado y descomprimido, nos vamos a encontrar con esta información. Hay unas cinco carpetas que no vamos a tocar y tres archivos. De estos tres archivos vamos a intervenir este primero, Indes, y luego video 1, que es el que vamos a enviar a nuestros estudiantes para que desarrollen la actividad. Este archivo y video es una interfase que permite comunicar el editor de Descartes con la API de YouTube. Es un video de YouTube. Regresamos acá. En el video de YouTube es muy importante que o tengamos ya seleccionado el video o que tengamos nuestro propio canal, que sería lo ideal, donde subimos los videos que requerimos para nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. Muy bien, regresemos acá y vamos a editar este archivo. Recuerden que lo podemos editar con un bloc de notas o con el Notepad++ que se puede descargar en la red y es un software libre. Entonces vamos a abrirlo con ese editor, nos va a aparecer todo el código. De ellos solamente nos interesa modificar al final del archivo. Entonces nos vamos al final del archivo. Y en el final del archivo nos vamos a encontrar con 8 scripts. Y empezamos con este primero, que es la nota máxima. Como lo hemos dicho en los otros tutoriales, es la escala de calificación. En Colombia se utiliza una escala de 0 a 5. En otros países pueden tener una escala diferente y simplemente cambiar este número 5. Lo segundo es obtener el código de YouTube del video. Ese código de YouTube lo van a encontrar acá. Cuando ustedes abren un video, van a observar que aparece YouTube y luego de este ver, ve igual, aparece el código. Es este código de acá. Entonces, cuando lo copiamos aquí y una vez copiado, cuando lo ejecutemos, nos va a aparecer lo siguiente al ejecutar este archivo Indes. Lo mismo que habíamos visto al inicio del video, pero yo lo puedo cambiar, por ejemplo. Podemos, por ejemplo, utilizar este video que está acá. Entonces, lo único que tenemos que hacer es copiar el código del video. Vamos acá. Lo he cambiado y luego le digo guardar. Al ejecutar el archivo Indes, que ya lo hemos modificado, nos encontraremos con lo siguiente. Bueno, aquí cargó. Hay un video introductorio que es de la Institución Universitaria Pascual Brava, donde estamos generando estas plantillas. Ustedes observen, nos carga el video perro y gato que habíamos visto allí superando obstáculos. Aquí podemos hacer la pausa. Hemos hecho la pausa. Y podemos regresarnos. Observen que nos vamos regresando. Y para observar de pronto algo que no le presté atención, si yo fuera el estudiante. Aquí está también el tiempo transcurrido, el tiempo máximo y las marcas de tiempo. Pero bueno, lo vamos a dejar como lo teníamos originalmente. Le doy Control Z y queda el código
como lo teníamos antes. Luego viene el título del video, que a la vez se constituye en el tema a evaluar, que es la ley de gravitación universal. Después el número de preguntas. Para el video hemos hecho 3, que son las que aparecen acá, estas 3 marcas. Son 3 preguntas. Luego las preguntas. Debe tener un texto no muy extenso. Por ejemplo, la pregunta es ¿con qué tipo de órbita se mueven los planetas? La primera pregunta, la última, ¿cuál es el apellido del astrónomo mencionado al inicio del video? Son preguntas cortas, no se trata de poner todo un párrafo para evitar que se solape con algún otro elemento del video. Y luego las respuestas, la primera, la respuesta es elíptica. La última, ese astrónomo es Johannes Kepler, sería acá. Luego vienen los tiempos, por eso es muy importante que en el video nosotros inicialmente le hagamos un recorrido y miremos en qué tiempo, aquí nos lo está marcando, debemos hacer la pregunta. ¿Dónde debe parar el video para hacer la pregunta? A los 40 segundos, a los 70 segundos, o sea, minuto y 10, y a los 160 segundos, o sea, a los 2 minutos 40, siempre en segundos. Y finalmente, aquí le decimos si el test es ciego o no. Recuerden que si ponemos un 0, al ser un test ciego, es una evaluación sumativa. Si lo cambiamos a 1, es una evaluación formativa. Miremos cómo funciona. Vamos a ir nuevamente al video. Segunda ley. El radiovector que une un planeta con el Sol vale áreas iguales en tiempos iguales. Observemos que cuando llegó al minuto 40, entre 39 y 41 más o menos, se detiene el video, pues se llama un video interactivo porque aquí yo puedo empezar a interactuar. Aquí está la pregunta. Si hacemos una pregunta con una extensión muy, muy grande, se podría solapar o esconder detrás de este cuadro de texto. De aquí vamos a responder. Vamos a responder la correcta, que es elíptica. Una vez responda, le decimos verificar. Y luego nos dice, haz clic en el siguiente botón para continuar. No nos dice si contestamos bien o no, por eso se trata de una evaluación sumativa. Miremos qué ocurre en el test ciego si en lugar de 0 tenemos 1. Voy a guardar, lo guardo con control S, un atajo del teclado, y miremos el video cómo se comporta. Tiempos iguales. Observemos que hemos llegado a la pregunta, a la primera pregunta, y vamos a escribir la respuesta. Incluso me voy a equivocar porque no he seguido las instrucciones que dicen acá. La primera debe ser en mayúscula y nos va a marcar un error en esta evaluación que ya es de tipo formativa. Verificamos y nos aparece incorrecto, la respuesta es elíptica. Muy bien, una vez hecho estas modificaciones, las cuales consiste en cambiar el video por el que nosotros queramos, el nombre, el número de preguntas que vamos a hacer, aquí se pide que no sean mayores de 5, las preguntas y respuestas, los tiempos donde van a estar las marcas de tiempo, de la línea de tiempo, y si el test es ciego o no. Vamos a volverlo a dejar en 0 para que observemos la parte final. Una vez hecho esto, como ya lo grabé, modifico este archivo, que es el que vamos a enviar a nuestros estudiantes. Ya lo hemos dicho en otros videos, siempre hacer la modificación acá porque se facilita en tanto que trabaja en local. En cambio, este video, como lo vamos a enviar al estudiante, este archivo, el estudiante solamente recibe el archivo y todos estos elementos, imágenes, fuentes, las librerías de descartes, son cargadas externamente, entonces se demora un poco más, por eso dejamos la edición para el final. Nuevamente lo editamos con Notepad. Y allí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente copiamos los 8 scripts, estos, desde la nota máxima hasta el final. Normalmente me voy hasta aquí, hasta el final, y luego voy acá a video 1, vamos al final del archivo y buscamos el primer script que modificamos, de aquí hasta el final. Y le decimos pegar.
Luego de eso, guardamos. Lo hago con control S y ya quedó listo nuestro archivo para enviarlo a nuestros estudiantes. Vamos a ver finalmente cómo funciona. Voy a seguir ejecutando el video y voy a llegar hasta el final para que observemos qué ocurriría. Bueno, sabemos que hemos llegado a la tercera pregunta, que se encuentra en 2 minutos 40 segundos, a 7 segundos del final. Esta es una recomendación de hacer una pregunta muy cerca del final, porque de no hacerlo, pues el estudiante, luego de responder, deja correr el video sin prestarle atención. El objetivo de los videos interactivos precisamente es captar, capturar la atención del estudiante. De tal manera que esté obligado a ver el video para poder responder las preguntas. Los videos interactivos que iniciamos con Descartes surgieron de este propósito, porque se encontraba estadísticamente que cuando se enviaban videos a los muchachos, a los estudiantes, solían no mirarlos, especialmente cuando son videos largos. Aquí también era una buena recomendación no hacer videos largos, videos que no pasen de 10 minutos, 10, máximo unos 12 minutos para atrapar al estudiante y que podamos garantizar que van a ver el video, van a responder las preguntas y es una estrategia de enseñanza-aprendizaje muy efectiva. Entonces, aquí está la última pregunta. ¿Cuál es el apellido del astrónomo mencionado al inicio del video? Recordemos que era Johannes Kepler. Vamos a decirle verificar. Continuar. A través de la comprensión de otra interacción distinta a la gravedad, la interacción electromagnética. Observemos que aquí termina el video, nos dice el botón enviar, y al darle clic enviar, ya aquí el estudiante debe entrar su nombre, y bueno, no nos preocupemos por lo que, pero sí debemos escribir bien el correo del docente. Aquí voy a escribir el correo mío para verificar la respuesta. Luego le decimos enviar, nos aparece este cuadro, le decimos aceptar, y una vez que el estudiante haya enviado, le va a aparecer acá esta información. ¿Cuáles fueron las respuestas correctas? Por eso hablamos de tener no más de 5, pueden ser 6 o 7. Los aciertos fueron 2, recuerden que nos equivocamos en la primera, y la nota obtenida es 3,3. Vamos a mirar en nuestro correo. Bueno, efectivamente nos llegó su nombre. Lo abrimos y aquí está el nombre del estudiante, el tema a evaluar, la nota 3,3, respuestas buenas 2, una apreciación y el tiempo de transcurrido del correo. Fueron de 2 minutos 47 segundos. Bueno, eso es todo. A continuación, como en los demás tutoriales, dejamos un pequeño video donde los usuarios de dispositivos con sistema operativo iOS, como por ejemplo Apple, deben ver cómo pueden descargar el video en su dispositivo una vez se lo envíe el docente. En una próxima oportunidad veremos otro tipo de video interactivo con diferentes cuestionarios, ya no de respuesta escrita, sino de selección múltiple. Hasta pronto.